Muy difícil explicar, pero como ya he dicho en las entrevistas anteriores, el problema creo que no ha sido este partido y el partido anterior, sino los partidos antes donde no hemos hecho suficiente para poder clasificarnos a octavos. Jan, en directo para Cuenta Atrás del Chiringuito, llevas muchos años en Atlético de Madrid, eres uno de los capitanes. Ya se empieza a hablar del mensaje del Cholo. Después de tantos años, ¿crees que ese mensaje se ha enfriado, que llega con menos fuerza? Puede ser normal también. No, yo no lo veo que el mensaje se haya enfriado o ha cambiado algo. Al final, claro, después de tantos años que está así aquí, ha hecho de todo y está haciendo de todo para que el equipo siga ganando y sigue luchando para todo. Así que yo creo que el mensaje no está enfriado, pero sí que, como he dicho, no siempre es el mensaje del míster, también son los, como hablan los cuerpos de los jugadores dentro del campo. Y en algunos partidos de esta Champions no hemos estado, los cuerpos no hablaron bien y al final, como he dicho, no, por los resultados no hemos merecido estar en octavos. Estamos decepcionados, es un fracaso para el equipo, para el club no entrar en octavos, porque es uno de los objetivos mínimos que lo tiene, y uno de ellos pues este año ya no lo hemos conseguido. ¿Habéis jugado este partido como si de una final se tratase? Sí, pero no lo empezamos bien, no lo hemos empezado bien como una final, porque hemos perdido bastantes balones, hemos encajado dos goles muy rápidos, hemos dejado oportunidades muy grandes a ellos, que eso en una final no se puede permitir, porque el otro equipo sabe jugar, tiene buenos jugadores y te castigan. Okay. Hace 5 años dijo Gavi que jugar la Europa League era desagradable, lo dijo con otros términos. En lo personal, ¿cómo valoras la posibilidad de jugar la Europa League? Me gustaría jugar la Champions, pero ahora que estamos eliminados, pues hay que mirar a la otra competición donde hay oportunidad de jugarla, pero está claro que prefiero la Champions y me gustaría jugar la Champions, y también por eso me imagino qué club me tiene aquí para jugar la Champions. Jan, pero en cuanto a la identidad del equipo, ¿notáis que esa identidad de hace años ya no es la misma este año? Sí. Bueno, el equipo al final cambia, no se puede comparar Atlético, no sé si hablamos del año cuando he llegado, 2014 hasta el 2017, 2018 y ahora. El equipo ha cambiado, jugadores han cambiado, así que no puede ser lo mismo. Como he dicho, siempre se intenta hacer de la mejor manera, pero claro que cambia. Hay muchos años, hay muchos jugadores diferentes y no es igual. Solo mirando defensivamente, pues no estamos igual y es así, pero es algo normal, no es algo raro, es algo normal, son muchos años y las cosas cambian. ¿Es Yannick el encargado de tirar los penaltis o lo ha elegido él? Pues la verdad que no sé, no sé quién, probablemente lo ha cogido quien se ha sentido bien para tirarlo, así que el penalti se puede marcar, se puede fallar, no es culpa del jugador que lo tira, al final hay portero en otro lado y nada, no sé quién estaba en la lista, pero yo creo que lo normal es que lo tira quien se ha sentido bien en este momento.